Pasan 21 minutos de la una de la tarde, les presento al doctor Juan Carlos García Moncó. Él es un verdadero especialista de un argumento que queremos traer aquí, pero desde el año 2018 es el jefe del servicio de neurología del Hospital de Basurto y además es profesor asociado de la Universidad del País Vasco desde el año 2020. Doctor, bienvenido, gracias por dejar su consulta y atender a los oyentes de hoy por hoy, Bilbao. Muchas gracias a vosotros, un placer. Fíjese que cuando hablábamos de este argumento decíamos: yo no sé si puede o no puede haber tema, pero es verdad que sí, que estamos hablando de una enfermedad que surge. Tiene nombre de ciudad, en realidad, la enfermedad. Tiene un nombre Lyme, hemos quedado, que íbamos a decirle, quizá conocida como Lyme en nuestro país. Y se llama así porque allí es donde por primera vez se descubre, eh, en el estado de Connecticut, al noreste del país de Estados Unidos, los primeros casos descritos. Estamos hablando de las garrapatas y de cómo interactúan con el ser humano, exactamente. Y ahí se provoca esa infección, ¿verdad, doctor? Sí, efectivamente. Esta es una infección. Eh, produ producida por una bacteria que se transmite a través de garrapatas, a través de picadura de garrapatas. Aunque el ser humano no forma parte de su ciclo vital que llamamos, pero digamos que cuando pasa por ahí, donde están las garrapatas, pues le pueden infectar pueden morder o picar y entonces pueden transmitir la infección en algunas ocasiones. Vale, es una infección bacteriana. Sí. Así que hay remedio, no es un virus. Esto es otra cosa, lo hemos aprendido mucho con la pandemia. Efectivamente, esto es una infección bacteriana que tiene un tratamiento cuando se produce la infección, un tratamiento con antibióticos adecuado, con resolución en la mayoría de los casos. ¿La garrapata hasta qué punto es peligrosa para el ser humano y en qué circunstancias? Bueno, las garrapatas nos pueden provocar eh, las... Picaduras de garrapatas en esta época, que por cierto hay que decir que ahora es la época caliente de las garrapatas, todo el verano, desde mayo a octubre aproximadamente, o sea que ahora es cuando más activas están. Cuando vamos al monte, a lugares, frecuentamos lugares de recreo donde hay vegetación, humedad, etcétera, unas condiciones que en, que en nuestro entorno son frecuentes, pues nos pueden picar. El problema es cuando alguna de esas garrapatas está infectada cosa que no sabemos, nos pica y nos puede transmitir la enfermedad. Sí que es cierto que es poco probable, se estima en algunos casos, que hasta por cada mil picaduras se transmite una infección, pero bueno, hay que ser cautos, revisarse cuando vamos, cuando regresamos del monte, sobre todo, procurar. Llevar ropa clara que distingue mejor las garrapatas. O sea, tenemos que ir, claro, con la ropa clara y pantalón largo. recomendaría usted? Si hay que eh, recomendar algo, preferiblemente pantalón largo, porque las garrapatas pueden subir por las piernas. Y así evitamos, si el, con, con el calcetín por fuera no tenemos. evitamos bastante la posibilidad de que nos trepen literalmente. Fíjese, hemos pedido al hospital de Basurto que nos dé la estadística y Ajá. claro, si quisiéramos ser alarmistas diríamos que se han cuadruplicado los casos, pero es que ha pasado de uno a cuatro uh -huh. atendidos, por lo menos en consultas externas. No sé si acudimos todos los que debiéramos al hospital o si es que hay que acudir, no acudir. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, con ante una picadura de garrapata lo que hay que hacer es observar la zona porque cuando nos pica una garrapata y hay posibilidad de infección, lo que vemos es que la garrapata, que normalmente es de muy pequeño tamaño, se incrementa mucho en el tamaño, porque la garrapata cuando nos pica intenta succionar nuestra sangre y entonces se multiplica su tamaño. Eso es un dato de alarma, pero lo que hay que hacer es, primero, retirar la garrapata, a poder ser con pinzas, como si fuera una astilla, solemos decir. Mm -hmm. Hay que evitar los remedios caseros de poner... Petróleo, gasolina, aceite, porque pues lo que a hacen. es quemados. Eh, asfixian a la garrapata, pero nos puede todavía ser. Eh, nos puede transmitir la infección. Una vez que hemos detectado la picadura, si es que la hemos visto, pues observar la zona para ver si aparecen manchas en la zona de la picadura y ver si aparecen síntomas, fiebre, dolor de cabeza, malestar general, síntomas de tipo gripal, en cuyo caso tenemos que acudir al al médico de atención primaria, por lo menos. Claro que esto es lo que está ocurriendo. ¿A usted le preocupa que haya este incremento estadístico? No, si, ¿Cómo lo ve? Bueno, yo creo que, eh, en cierto modo, nos preocupa que, que suba el número de casos, pero la realidad es que probablemente haya muchos casos que pasan desapercibidos y que no buscan atención eh, precoz, que es quizá lo más idóneo. El número de casos en, en números absolutos, si comparamos con otras zonas... De Europa es bajo, porque es bajo. Hay, hay zonas de Europa, en Francia, Centro Europa y países nórdicos donde los números son se cuentan por miles cada año. Mm. 616 dos hay un oyente, hombre o mujer, que está al otro lado y nos pregunta: Buenos días, tengo muchos problemas con las garrapatas. Pregunté y trato con trementina mi ropa. Me doy emulsión en el cuerpo de eucalipto. He notado mejoría, pero si hubiese algo más eficaz, lo agradecería. Y luego pregunta: ¿He de vacunarme? Gracias, doctor. Todo suyo. Bien, los remedios para evitar las garrapatas son adecuados, pero hay que saber que no es fácil eliminarlas. Lo más importante es eh, puede seguir usando este tipo de remedios, eh, pero como digo, lo más importante es revisarse cada vez que, que acuda a actividades exteriores, que no que no haya garrapatas adheridas a la piel, para intentarlas retirar, como digo, con pinzas. Hay quien también nos escribe, nos está repitiendo siempre pantalón largo, pero suben perfectamente. No es bueno. Las, las, el, la cuestión es el calcetín por fuera. Ah, claro, el, bueno, el pantalón largo con, con el calcetín por fuera, aunque suene un poco extraño, pero bueno. Las garrapatas lo que hacen es trepar y una forma de evitarlos es esa. De todos modos, si uno porque hace mucho calor va en pantalón corto, no hay ningún problema. Se debe revisar eh, al llegar a casa. Nos está escribiendo esta persona y nos dice, doctor, eh, vacuna para garrapatas. ¿Existe no. este remedio? No, la vacuna para las garrapatas actualmente, para la enfermedad de Lyme, no para las garrapatas. Para la enfermedad de Lyme, efectivamente. Sí, no, la vacuna para la enfermedad de Lyme se ha intentado, no está disponible para el ser humano, solo se utiliza en el ámbito veterinario ah. y en algunas ocasiones. O sea que no, no, para el ser humano no es, no es recomendable. ¿Por qué no es recomendable, doctor? Bueno, se hicieron unos estudios hace ya unos cuantos años y se vio que en el ser humano provocaba... Eh, algunas reacciones eh, que podían ser problemáticas en cuanto a eh, artritis. O sea, es remedio que la enfermedad. ¿no? Eh, sí, no sé si es peor, pero desde luego no es adecuado. No es, no es el que buscamos. Eh, las picadoras no suelen ser dolorosas, eso lo dicen ustedes, los eso expertos. Es, eso es. ¿Qué ocurre? Vamos a ponernos en el peor de los escenarios. Si todo esto. Acaba incluso en una hospitalización, ya bien en urgencias o en, en el domicilio. ¿Cuál es esa mm, intervención ahí médica? Bien, la picadura efectivamente no es, muy no es dolorosa, puede provocar unas molestias, pero no es particularmente dolorosa. Como decía antes, insisto, hay que mirar a ver si aparece una lesión en la piel, una mancha que crece, y en algunas ocasiones, cuando eso ha pasado desapercibido, pues podemos tener problemas de diferente índole, neurológicos, o artritis, etcétera, pero en esos casos hay pruebas diagnósticas en nuestro entorno adecuadas para establecer el diagnóstico de la enfermedad e iniciar un tratamiento antibiótico adecuado. Tengo que decir que en esta enfermedad hay diversas eh, alternativas que no están muy bien probadas en cuanto al diagnóstico, que yo creo que se emplean bastante, pero que hay eh, no están eh, adecuadamente probadas. Entonces, en nuestro entorno tenemos las herramientas diagnósticas adecuadas para, para enfrentarnos a un caso de posible enfermedad de Lyme. ¿Qué quiere decir? ¿Que es mejor acudir al hospital siempre? ¿En el sí. caso de duda o cuando esto va más? Acudir al médico de atención primaria si es eh, un atención caso privado. leve y uh -huh. si el caso es eh, genera eh, problemas de mayor importancia, al hospital, sí. Claro, eh, aparte de esa picadura. ¿Tienen más síntomas a la hora de identificar que puede ser que ya tenemos la enfermedad de Lyme o que está empezando el proceso? Cuando los. El, el, el síntoma más característico es que aparezca una lesión, como decía, en la piel, creciente, que se llama eritema migratorio. Esa lesión rojiza que se amplía de tamaño a lo largo de días es muy característica. Y posteriormente. Eh, pueden aparecer problemas neurológicos que incluyen parálisis faciales, meningitis, dolor de cabeza intenso o eh, problemas, sobre todo articulares, artritis. Pero ya esto ocurre un tiempo después de meses, incluso o sea, que deja después. Puede dejar consecuencias. De la, puede dejarlas. Puede dejarla. No hay que ser alarmistas no, por no, la infección. No. Insisto, tiene un buen tratamiento, pero puede dejar consecuencias, sobre todo neurológicas. O de reuma. Tengo la sensación que no sabemos lo suficiente de las garrapatas, o al menos las generaciones de ahora. Las antiguas sí. Seguro usted que ve un salto generacional en lo que se sabe de estos animales, ¿no, doctor? Sí, probablemente. Ahora estamos menos concienciados y, y antes las conocían más. Eh, son garrapatas muy asociadas al ganado, eh, la oveja, por ejemplo, en diferentes animales. Y entonces probablemente en épocas anteriores más con ámbitos más rurales teníamos se Teníamos más mejor. pueblo. Sí, eso es, eso es. Y ahora con la pandemia que nos hemos lanzado quizá también a salir a descubrir más el monte sí. se puedan ver más casos, ¿no? Sí, yo creo que sigue siendo recomendable salir al monte que es muy higiénico y muy saludable, pero simplemente hay que tener precaución al volver por si acaso nos ha picado una garrapata. Insisto en estos meses.